Vamos allá, vamos a darle un poquito a este Mario 64 Remastered para PC. Vamos a darle por un poquito por culo a Nintendo, más a la madre que los parió. Después de que sacaran esa mierda de Mario remasterizado. No es una mierda porque son tres Marios guapísimos, a ver si nos entendemos. Pero es verdad que no le han hecho lo que deberían, ¿no? Sobre todo el 64. Porque por lo menos el Sunshine lo han puesto en panorámico. Lo cual, oye, eso sí, por lo menos es un avance. No me parece suficiente, pero un avance es. Ay, no sé qué estrella tenía que coger ahora, bueno, da igual. A ver qué tal. El sonido de momento está bastante guay. Mira las texturas de la piedra, tío. Da gusto verlas, coño. ¿Pero el árbol? Pues lo mismo, da gusto verlo. La verdad es que el juego aquí está que te cagas. ¿Dónde está, ya, cabrón? Las monedas también están bastante guay. Vale. Oh shit, oh fuck. Oh fuck. ¡Wahoo! ¡Que me fulmina! Dame, dame, dame vidas que me fulminan. Poco tiempo sin jugar al Mario 64, la vida. Mucho, ¿eh? Ok. Aquí había una... una estrella Giga Broken fácil de coger. Ok, este queda como liberado. Tonto este. Da un golpe contra eso, se pira como un cerdo. Y nada. Mira el mármol, que bien se ve ahí al fondo. Así que... vamos a ponerlo un poco menos, tío. Pues por ahí, ¿no? Ok. Un poquito menos porque tenía bastante. Y dudo que con tanto volumen se me escuchara decentemente. Vale, pillé la 6. Que era esa. Y esta es... hostia, jugar con, o sea, food trays with copa de pig, with copa. Ah, vale, es esto, coño, si está copa aquí. Copa drop, como se llame. Bueno, en teoría es tal cual, porque en teoría es un port directo a PC o algo así, con ingeniería inversa o algo así leí por ahí. Ah, que le tenía que ganar a este mono una carrera hacia River, ¿verdad? Ah, la cosa más fácil del mundo, al principio, sobre todo. ¡Me fulminan! Oh, shit. Que la primera ya la hice el otro día, es verdad, para guardar. Mierda, coño. Y la primera es ganarle al tonto ese que está ahí arriba. Diga Broken fácil también.
El puto Mario. Pero a ver, ¿serás para hoy o qué? Hostia, qué lento. Venga, dame la estrella. ¿Qué eres tonto? Suelta ahí la estrella. Este juego, todas las estrellas nunca las conseguí, ¿eh? No sería un mal momento ahora. Empecé a intentar conseguirlas aquí en este port. Que la verdad va que te cagas, ¿eh? Mejor que el emulador. Es que va mejor que el emulador porque se ve que te cagas, es el mismo juego. No hay que configurar absolutamente nada. Es que nada, ¿eh? Va perfecto. Dispara a la... Dispárate a la isla en el cielo, ¿vale? Pues aquí no. Ahí sé que hay también un disparador. Vale, vamos a ver. Aquí hay uno seguro, 100% seguro. Joder, cómo molan las texturas de la roca ahí, tío. Es que están... De vicio, ¿eh? Están de vicio, tío. Aquí sí. Vale, bueno, creo que te lo marcan. Uy, Dios. Creo que lo marcan estas señales, ¿no? Por donde hay que ir. Apenas ocupa 700 gigas, creo que era. Que oye, para el remodelado de texturas que tiene, está guay, ¿eh? Tiene un trabajo ahí de compresión seguro. O no son demasiado pesadas las texturas, también puede ser, porque... Bueno. No son unos graficazos de aquí a mañana, pero está muy bien. Está muy bien puesto. Muy bien actualizado. Además es que, ya digo, el control es el mismísimo de toda la puta vida, joder. De hecho, no sé. Increíble que esto no lo haya hecho Nintendo. Bueno, da igual. No vamos a comentar lo incomentable de Nintendo, porque es que... ¿A qué? ¿Pero qué coño tenía que hacer? Buah, esto sí que no me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo se activa esta puta mierda? No me acuerdo para nada. Sí, el chisme está ahí. Oh, hostia, un criminal. A ver. Hostia, ¿qué era esta llave? Tía, no me acuerdo que hubiese ninguna llave, ¿verdad? Bueno, me acuerdo, tío. Hace mucho que no jugaba. Voy a intentar pasar esto, la verdad. ¿No se podía mover o algo? Nah. Siento que no. Entonces esta tampoco. Es que no sé cómo se activan en verdad esas chispas. Vale, bueno, pues sin tener eso activo dudo mucho que pueda saltar para ahí. Este es el falso 3D que tiene el Mario 64, tío. Que es un poco coñazo, no lo vamos a engañar. No me mato tampoco por caer de ahí. Eso sí, la cámara ahora qué. Ah. La cámara era un coñazo. Ah, bueno, pero igual si sigo las flechas, ya estaba, ¿no? No, pero qué peste, coño. Dios, qué coñazo de cámara. Siempre intentando ponerla mejor. Pero no hay manera. Era el único problema del juego, la cámara en sí. Yahoo!
A ver, pero entonces si marca por aquí, tío. Tiene que ser por aquí. Al menos esa misión ha de ser por aquí, ¿no? Si no, no lo marcaría por aquí. Claro. Coño. Por cámara es que no puedo tener, vamos. Pero por aquí, tío. Me tengo que poner la bomba de esta. No me acuerdo de nada, Aquí hay otra bomba. Esta bomba de ahí no se da pillado. Joder. Aquí habría esto. ¿Qué es? No me acuerdo. Creo que voy a ir por las... Bueno. Quizás por las... ¿Cómo se llama? ¿Estrellas rojas, tío? Cierto, para aquí no hay, ¿no? ¡Ah! Pero tenía aquí esta amiga. Joder, igual era hablar con ella, simplemente. ¡Ah! Efectivamente. Bueno, es lo que tiene llevar años sin jugar, ¿eh? No me acuerdo de todo ni de brazo. Además, ya digo, lo pasé como dos o tres veces, pero no del todo. Nunca del todo, vamos. Vamos a ver. A ver, esto era como tirarse por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Un poco más arriba. Ahí, más o menos. Vale, no. Ok, no. Tan, tan, tararara. No era directo entonces, quizás. Yo pensaba que sí, tío, que si me tiro bastante alto. Sí, sí, tiene que llegar. Tengo el recuerdo de que llegaba, vamos. No me acuerdo, es exactamente la altitud. Falta más, pues le damos más, coño. A ver. Ah, no, pues olvídate. No, 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 no. Esto tiene que ser otra manera, vamos a ver. Creo que ahora los activé todos, tío. Sí, 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 sí. Entonces lo que tendría que hacer es lanzarme hacia ahí. Al castillo este, los cojones. Por lo que veo, tampoco llego. Joder. Qué ridículos. Joder, no va a quedar tanto rollo, tío. Entonces, pues nada, vamos por aquí porque los abriría todos los que son de lanzarse. Y creo que hay uno aquí al lado mismo que me valía ya. No era lo que tiene el Mario, era de andar así perdiendo mucho tiempo. ¿Este para qué me vale? ¿A dónde me puedo lanzar con aquí? A ver. Este sé que no es. O creo que no es. Porque para aquí... No, lo que voy a hacer es lanzarme arriba. No, tío, que por encima se pasa, no me jodas. ¿En serio? ¡Ah, qué puto asco! Si cogías todo, había una vida, ¿verdad? Típico. Oh, coño. Dios mío, la de veces que pasaría por aquí en mi infancia. Yo sigo pasando, manda cojones.
pocos juegos consiguen eso, eso también es verdad, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene ser un mítico, un clásico, ¿no? Vale, este no es, pero hay, yo sé que hay otro. Aquí, listo. Ahora sí que ya, suerte, que aterriza ahí. ¡Pam! Vale. Ay, aquí hay una estrella también. Esto no está activo. Será más adelante. Ok, pero ¿cómo cojones? Ah, vale, debe ser este. Pero yo sé que es fácil, ¿eh? Esta no tenía ciencia ninguna. Hay muchas que no tienen ciencia ninguna, ¿verdad? De hecho, ahora visto con los años. Bueno, a ver, es el primer mundo. No son sencillitas. Ok, go, go, go. Creo que lo voy a dividir por mundos, tío. Consiguiendo las estrellas por mundos. Las que consiga, porque algunas ya os digo yo que no las conseguí en la vida. Y no voy a conseguirlas ahora. Cojones de toro, ¿y ahora qué voy a hacer? Coño, ¿cómo no se sujeta? Ok. Ok. Vamos a pillar las rojas que pueda, porque ese sé que es otra. Siempre es una. Las estrellitas rojas siempre es una. Pam, 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 pam. Pararara, pam, pam. A ver, lo marco por aquí. ¿Qué coño hay ahí? Hay una volando. Me acordaba. Hostia, un criminal. ¿Esto qué era? No me acuerdo, tío. Ah, ya sé, coño, que había otras. Hostia, no sé cuántas son. Voy a coger esta, porque tengo 5 ya. Voy a ir por arriba para coger alguna. Bueno, hombre. Para coger aquella que había en el salto. Y esta, que aquí sé que hay una. Creo que son 7. Pero claro, ahora mismo no lo puedo jurar, no me acuerdo. Bueno, si son 7, pues ya tengo las dos controladas. Una va a ser aquí arriba. Por aquí, dando la vuelta. ¡Ay, me cago en Diola! Bueno, estos son problemas que pasan. ¡Tira eso! Explota, ¿eh? A ver ahora, tío. La leche. Pero esta era un poco azarosa, un poco de suerte hay que tener. Más yo que soy medio inútil, pero bueno. Pasa lo que pasa. Que se falla. Ahí estamos, vale. Son 7. Hay otra arriba. Y creo que está. 7 además. Es como un número redondo, bonito, bueno, barato. Coño. Bueno, hombre, estoy tonto. Nada más es que saltando así, ya no te pillan. ¿Pero qué pasa? ¿Ahora vienen más bolas que antes o qué? Parece, ¿verdad? Ok. No sé si había una de pillar muchas estrellas también, no me acuerdo. Hasta juraría que sí, ¿eh? Las estrellas de esas, llevo 27. No, pero creo que no, creo que no había. Salté así y valió, ¿no? Me cago en Dios. Era un poco más alto. Aunque parezca que no, me toca las pelotas, ¿eh? Aunque no creo que parezca que no. Me toca las pelotas fallar estas. Los chismes. Y eso que es en el primer mundo. Imagínate los que fallaré en mundos más complejos, tío.
7 veces más. Uy, sé que no me daban, ¿eh? Pero sí que te pueden llegar a dar, sí, sí, sí. Vale. Pam, pam, param, pam. A ver, un poco más alto que antes, pues. ¡Ay, ay, ay! Coño, casi la cago, tío. Oye, ¿pero cuántas son? No nada, porque esta es la misma, ¿verdad? Hostia, son más de 7, tío, en serio. Ya, pues yo juraba que... Son 8. Cago en Dios. Juraba y perjuraba que... No eran tantas, tío. Vale, pues la octava ahora sí que no sé dónde está. Vamos a empezar de cero. Para atrás. No me acuerdo dónde está, ¿eh? Esta de aquí la cogí. A ver, por aquí, tío, que no vine en esta versión. En esta partida. Digo, aquí está, vale. Bueno, pues ya está. La estrella de las monedas, básicamente ya la tengo. Ahora pillo esa por aquí. Ay, no, qué coño, por aquí no puedo. Bueno, pero si me meto aquí... Llego antes, ¿no? Espérate. Ok. Ah, esta era, me la sacaban aquí arriba. Vale, vale. Voy andando ya. Ya. No. Coño, ¿dónde coño era? Aquí. Here we go. A ver. Mario Wings to the Sky. Hostia, esta no sé cuál es ahora mismo. No sé cuál es. A ver aquí, ¿a dónde me puedo lanzar desde aquí? No es esa, ¿eh? No es la misma, la que estaba pensando ahora. Vamos a venir aquí antes. Porque aquí, ¿qué coño daban entonces si bajo estas maderas? Algo darán, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Puta idea, ya. ¡Opa! Absolutamente nada, ¿verdad? Absolutamente nada, joder. Pensaba que sí. ¿Y esta caja qué hostias pasa? Vaya. A ver, espera, esto es... A ver, pon aquí. Vamos a empezar.
Hostia. No sé cómo se activan, tío. O sea, pronto esto. Aparte, otra cosa. Hostia, pues no, que desaparece, la cabrona. Bueno. Give me the life. Vamos a ver. Bueno, hombre, bueno. Es que no me acuerdo para nada lo que... ¿Cómo sería esa? No pasa nada, ya doy por finalizado, como quien dice, el mundo, ¿no? Pero... me falta una, no pasa nada. Pero, hombre, voy a pillarla, la verdad. Si me acordara de qué coño había que hacer. Bueno. Estar en inglés se complica más. Joder. Lo acabo de pillar. No me acuerdo para nada cómo se activaba esto. Voy a pillar, eso sí, que esto sí me acuerdo. Este. Ok. Eso sí me acuerdo que se podía hacer. Hablaba que te cagas con esto. Pero también se puede perder. ¡Buen Dios! ¡Qué mala suerte! A ver, que creo que no valía para nada subir aquí, pero... quería haber subido, tío. Ya que me he faltado tampoco. ¡Ay, qué me... qué pena, qué pena! Criminal. No sé, es que como no sea con la concha, yo no sé cómo es. Bueno, da igual, lo voy a dejar por aquí, porque si no esto es... se alarga un mundo el vídeo. Primer mundo pasado. Iré grabando unos cuantos, ¿vale? Y subiré unos cuantos pasados para tener de recuerdo del Mario 64. Ahora, que da gusto jugarlo. Da un gusto jugarlo. Ya daba, ¿no? Porque había diferentes mods del juego para emuladores, ¿no? Pero no sé qué tiene ahora. Al ser nativo es como... no sé. Al ser nativo para PC. Es como una pasada, tío. Es una pasada, la verdad. Jugarlo es comodísimo. Lo tienes ahí, en una carpetita metido. Entras, guarda perfectamente todo. Es una maravilla. Es una maravilla este port que hicieron. Y esto debería ser... esto, por esto pagaba 10 pavos, por ejemplo, si Nintendo lo saca así, tío. 10 euros. Incluso que lo mejorara un poquito todavía más. Sobre todo en el control. Si lo quisiera tocar. Lo que pasa es que, bueno, total venden igual. Así que les da igual, ¿verdad? Dejo por aquí el primer capítulo del Mundo 1... del Mario 64 de la Nintendo. 64 también.